Mejor que no te guste el rojo. No des un paso equivocado. Mejor que no te guste el rojo. Este es el Palacio Sadolu. Es una casa con 14 dormitorios y 4 patios. Puede ser un palacio para otra. Pero para mí es una prisión. Nací aquí. Pero esta mansión nunca ha sido un hogar para mí. Podría no ser la nieta de mi abuelo ni la señora de esta casa. El abuelo Nasu nunca me quiso. Era una niña pequeña a la que podían empujar y dar patadas. Y lo sigo siendo. Por eso quería ser el pájaro del cuento de hadas que me contaba mi madre. Para poder volar lejos. Yo, guapo. ¿Cómo estás? Vamos a escaparnos, ¿eh? Nos iremos lejos de esta mansión. Shh, calla, Azul. Tranquilo, que no nos oiga nadie. Eso es, eres muy bueno. Pero ya no soy una niña pequeña. Volaré lejos de aquí algún día y encontraré mi hogar. Solo estoy esperando un milagro. Bueno, aunque los demás no lo crean, yo creo que ese milagro sucederá. Rezo todos los días. Dios no se olvida de los pájaros, tampoco se olvidará de mí. Lo sé con certeza. No hay que soñar con nada que no se pueda realizar. Como el sol que llega con su luz, mi milagro llegará. Él vendrá conmigo. Porque yo seré su milagro. Es como un cuento de hadas, ¿verdad, Azul?
gusta mucho, ¿verdad? Le estoy esperando. Y él me está buscando. Vendrá. Y me llevará a casa. Vamos, el sol está saliendo. Debemos volver. ¿Estás triste? Volveremos aquí más veces. Si se despiertan, nos meteremos en un lío. El abuelo Nasu me dirá: pero niña, ¿de dónde vienes? ¿No te he dicho que no salieras sin mi permiso? Vamos, bonito. Venga. Te voy a contar la historia de Sadru. Había un hombre llamado Hasar con ojos azul cielo. Era un ser